va être bon pour rentrer. En Inglaterra, la policía arrestó a esta mujer por algo señalado como insólito. Los motivos de su arresto fueron estar rezando, en su mente, cerca de una clínica abortista en Birmingham, en donde la autoridad local tiene prohibido que la gente rece o que ofrezca algún tipo de asesoramiento a mujeres embarazadas. Sin embargo, la mujer solo estaba parada sin decir una sola palabra. Para la autoridad, la sola presencia de Isabel Vaughan fue motivo para detenerla, a pesar de no estar haciendo algún tipo de propaganda. Por su parte, Isabel señaló: "Es una incorrección aberrante que la policía me detuviera, me llevara a los calabozos, me registrara y me humillara simplemente por rezar en la intimidad de mi propia mente". La legislación de la zona de censura pretende prohibir el acoso, que ya es ilegal y obviamente justificable, pues nadie debería ser objeto de acoso. Pero lo que yo hice estuvo muy lejos de ser perjudicial, estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad religiosa, en la intimidad de mi propia mente. Nadie debería ser criminalizado por pensar, por rezar, en un espacio público, en el Reino Unido. Una frase bien lograda es más importante que un combate ganado, dice Ernst Jünger. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cuáles son los cambios fundamentales en el mapa político? ¿Qué significa la aparición de una nueva tensión que reordena todas las fuerzas políticas? ¿El globalismo versus el soberanismo? Lo vivimos en Chile fuertemente, con el proyecto de nueva constitución rechazado. El mundo está cambiando demasiado rápido. Hay una élite político-económica que se ha reunido bajo el paraguas del globalismo. El globalismo es una religión sin espiritualidad, sin Dios. Es la inversión del cristianismo. Si antes el mandamiento era amarás al prójimo como a ti mismo, bajo el globalismo, el mandamiento es justo el inverso. Odiarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque por la culpa de haber nacido es que el planeta hoy día se destruye con el cambio climático. Porque por culpa de haber nacido, todo se reduce a la culpa de haber nacido. Esto es una cultura antivida, es la cultura de la muerte que está empapando todas las condiciones en las que nos desarrollamos en el mundo cristiano occidental, los ciudadanos. Por culpa de haber nacido hombre, por culpa de haber nacido heterosexual, por culpa de haber nacido hijo de un colonizador.
la culpa de haber nacido. Eso nos está llevando a un odio hacia nosotros mismos. Eso está generando por primera vez una ideología antihumana. Hannah Arendt nos habla de que el ser humano, bajo ciertas condiciones, puede llegar a ser superfluo para el mundo. Un ser humano sin arraigo a una comunidad, se está destruyendo los estados-nación. Un ser humano sin familia, sin marcos de referencia. La Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo social, que plantean justamente la concreción de las tres tentaciones que Jesús rechaza en el desierto. Es el gobierno sobre todos los reinos, ¿o no? Porque son todos los reinos de Occidente los que tienen que caer bajo este gobierno de dominación mundial que hoy día, a través de la tecnología, tiene la capacidad de controlar nuestras vidas. Veremos casos como lo que sucedió con los camioneros en Canadá, a quienes se les suspendieron sus cuentas bancarias y se dejaron sus camiones sin seguro. Hoy día tenemos que estar más conscientes que nunca de que bajo esta cultura de la muerte que se avanza, que es la inversión del cristianismo, existe la posibilidad de transformar a Occidente en un mundo donde la mayoría no seamos más que humanos en condiciones de vida de total superfluidad. ¿Y qué es entonces lo que sucede cuando se instalan esas condiciones? En palabras de Hannah Arendt, el peligro de las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, ¿les suena? Los inmigrantes. Los desarraigados que no tendremos estado, nación ni patria. Constantemente se tornan superfluas masas de personas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de qué, de la superpoblación. ¿No les suena que ese es el problema que se está resolviendo a través de la cultura de la muerte, de la inversión del cristianismo, de la promesa de transformar las piedras en panes? Porque fíjese que esa Agenda 2030 le dice a usted que será más pobre pero más feliz, que será más feliz pero no tendrá nada. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué experiencia histórica de la humanidad ha pasado que una persona que no tiene propiedad, que una sociedad completa donde no existe la propiedad privada, hay prosperidad? Hasta los chinos tuvieron que hacerse capitalistas. Pero los objetivos de desarrollo social nos prometen convertir las piedras en panes, reinar sobre todos los reinos, y todo esto legitimado bajo el misterio de que seríamos nosotros los responsables del mal que aqueja al planeta por un cambio climático, que la historia muestra ha sucedido muchas veces, a la naturaleza, a los animales, al prójimo, a sí mismo. En este curso que le estoy ofreciendo tomar, veremos conceptos claves, el poder cultural y la formación de los colectivos a través de la manipulación psicológica, el nuevo hombre, la psicopolítica, esta construcción de un humanoide artificial, la erosión colectiva de toda la sociedad. ¿Qué significa esto de que se hable en nombre de la humanidad? La política identitaria desde Carl Schmitt, el lenguaje cultural, el pasaporte identitario que la izquierda nos da en reemplazo del que perdimos cuando perdimos nuestro estado-nación, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra moral, nuestras costumbres. La nueva religión, la religión materialista que avanza la cultura de la muerte. La propaganda, la repetición hasta el absurdo y abusiva de la propaganda que desactiva la resistencia, que nos deja de escandalizar. La extorsión emocional y el victimismo, la maldad de las víctimas, la erosión conflictiva de la sociedad. Y finalmente, este camino que parece ser un rumbo a la barbarie, una destrucción de nuestra continuidad civilizatoria. Los dejo invitados a tomar el curso, a escribirme al correo que anoto aquí abajo y enterarse. Va a ser un curso de una vez a la semana,
son 12 sesiones los primeros 3 meses. Los días martes o jueves, hay dos opciones, de las 7 de la tarde en adelante o de las 6 de la tarde el día jueves. Espero que se entusiasmen. No hay nada más importante en este momento que entender en qué estamos, porque como bien dijo nuestro amigo Miguel Ángel, bajo el marco del globalismo, el enemigo eres tú.